Los países de la comunidad andina acordaron fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales de la región y generar mecanismos para frenar su venta internacional. Fue durante un encuentro en Lima de los representantes de cultura y culturas de la CAN, quienes además decidieron impulsar un sistema para que los países se comuniquen entre sí y envíen una alerta cuando haya delitos asociados al patrimonio. A 62 mil millones de dólares ascendieron las exportaciones de productos generadores de energía de los países de la comunidad andina hacia el mundo en el 2012. 8% más en comparación al año anterior. Los principales productos energéticos exportados fueron el petróleo y derivados, carbón mineral, gas natural y energía eléctrica. El 15 de mayo se cierra la convocatoria del primer concurso de proyectos documentales para televisión, Ventana Andina. Son 8 premios de 25 mil dólares para los realizadores audiovisuales de los cuatro países que ganen el concurso. Cientos de personas conocieron más de las ventajas y sus derechos como ciudadanos andinos al visitar el stand de la comunidad andina en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Yo soy ciudadano andino.